Parihueleando con vos, la conversada de los finales de las tardes en Telemedellín y saludándolos desde Expo Finca, aquí en Plaza Mayor. Expo Finca, la feria del campo. Expo Finca, que significa el campo en la ciudad. Desde aquí los estamos saludando, invitándolos a que vengan a disfrutar de esta feria. A mí, por lo menos, es la feria de tantas que hay la que realmente me sabe a feria, porque yo soy de un pueblo y en los pueblos todos los miércoles, cuando yo era chico, hacían la feria en Yarumal, hacían la feria y era realmente la feria del campo. Los campesinos salían al pueblo, a la plaza del pueblo, a ofrecer todos sus productos, sus animales, hacer negocios. Bueno, eso era toda una fiesta. Bienvenidos entonces de nuevo a Parihueleando con vos, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos, Parihueleando con vos. Les contamos que estamos felices aquí en Plaza Mayor, en Expo Finca. Ya me he encontrado con muchísimos televidentes que nos han saludado, quieren venir a ver Parihueleando con vos. Los estamos invitando. Bueno, si hoy no van a llamar y están aquí en Expo Finca, se vienen para el Pabellón Rojo y nos saludan. También les queremos contar qué es lo que hay aquí. Por ejemplo, está la exposición canina, exposición vacuna, todo lo que tiene que ver con insumos para fincas, las guadañas, si usted a ver, los atuendos también, aquí hay moda, entonces los sombreros, los ponchos. Y usted me estaba chicaneando, que es que usted es de un pueblo que es de Yarumal. Pues yo le digo, Luis Alirio, que a mí no me chicanea porque mi familia, una de Fredonia, los otros de Santa Rosa, pues yo también he sido muy finquera y también soy enamorada de nuestras montañas. Entonces yo también aquí estoy en mi salsa. Y vamos a hablar de algo que tiene que ver con Expo Finca y son las Huertas con Voz, un programa de la Alcaldía de Medellín. No me voy a adelantar mucho porque no podemos empezar el programa sin las Luis Efemérides. Claro, las Luis Efemérides, Natalia. ¿Hoy es qué? Hoy es 6 de abril de 2017. Mira, el 6 de abril... Hoy es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y es también el Día Mundial de la Actividad Física. Hoy en Medellín, entre otras cosas, hay actividad física todo el día, desde esta madrugada hasta el anochecer, programada por el INDER. ¿Pero en dónde? En muchas partes de la ciudad. Ah, bueno, eso entonces vamos a la página del INDER y buscamos dónde está. Perfecto. Bien. Bueno. Bien. Este día, como celebración del deporte para el desarrollo y la paz, fue establecido por Naciones Unidas en conmemoración de la inauguración en 1986, es decir, hace 122 años, de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en Atenas, Grecia, 1896. Mire, en 1713, el 6 de abril, en Madrid, España, se reúne por primera vez la Academia Española de la Lengua. Hoy el nombre institucional, oficial, digamos, es el de Real Academia Española, la RAE. En 1906, en Estados Unidos, se estrena el primer cortometraje de dibujos animados, el 6 de abril, 1906. En 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. En 1930, el 6 de abril, en la India, Gandhi inicia la marcha de la sal y la inicia tomando un poquito de tierra y de sal y diciendo, con esto voy a sacudir los cimientos del Imperio Británico. Y lo hizo. En 1971, el 6 de abril, murió Igor Stravinsky, reconocidísimo compositor ruso. Y en 2009 falleció una muy popular cantante de música
de música romántica, como suelen decir, española, Mari Trini. Usted se enamoró con Mari Trini, ¿no? No, yo no creo, Luis Alirio. Yo me enamoré con John Bon Jovi, Sting, YouTube. Ah, bueno. Yuri también. Bueno, sigamos aquí parihueleando y vamos a hablar hoy de las huertas con vos. Más de 1.007 huertas tenemos en Medellín. Estas huertas nacieron desde la Secretaría de Inclusión Social, Derechos Humanos y Familia. ¿Dónde están? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Cuánto dinero están ahorrando las familias de Medellín? De todo esto vamos a hablar hoy en Parihueleando con Vos y por eso tenemos a nuestro invitado, Andrés Alarcón, coordinador componente Huertas con Vos. Luis Alirio. Andrés Alarcón. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alirio, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre, gracias por acompañarnos esta tarde en Parihueleando con Vos. Gracias a ustedes por la invitación. Andrés Alarcón es especialista en gerencia integral, es veterinario, tecnólogo agropecuario, fue director de UMATA en Montebello. Sí, señor. En el municipio de Montebello, coordinador técnico de la FAO en Antioquia, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, ¿no es cierto?, y la alimentación. Y es profesional universitario de la gerencia Maná, fue profesional universitario de la gerencia Maná para ejecución de huertas en todo el departamento de Antioquia. O sea que usted de esto sabe bastante. La cosa es que estamos hablando de Huertas para Vos, Huertas con Vos, que es un programa de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos orientado a las familias más vulnerables de Medellín. Pero la verdad es que una huerta casera la puede tener cualquier persona en su casa, desde luego, por eso se llama así. Y bien podría uno dejar de comprar los productos en las grandes cadenas o en la tienda de la esquina y cogerlos de la huerta pequeña que uno tenga en la casa. ¿No le parece? Sí, sería muy rico, Luis Alirio, pero tenemos que aprender muchísimo y eso es lo que vamos a hacer en Parihueleando con Vos, porque le digo que es a veces muy difícil en los apartamentos, en la ciudad, cuidar las plantas y por eso es que tenemos que aprender tanto de las personas y sobre todo de nuestros campesinos. Eso no es tan sencillo. Vamos a empezar entonces desde, como dice Andrés, nuestro compañero de Parihueleando con Vos, Andrés Rengifo, con las preguntas de Coquito. Andrés, ¿qué es Huertas con Vos? Sí, Natalia, Huertas con Vos es un programa de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Universidad de Luis Alirio, dentro del equipo de seguridad alimentaria, donde desarrollamos todo un proceso con familias vulnerables, les enseñamos cómo producir sus alimentos, les enseñamos cómo cosecharlos y cómo consumirlos también. O sea, la idea es de cómo lo producimos a cómo lo consumimos y cuál es el beneficio que trae ese consumo de esos alimentos en estas familias. ¿Y cuánto hace que existe este programa Huertas con Vos? Lo que lleva este gobierno, esta administración. Sí, estamos desde el mes de febrero del 2016, se inició el proceso, llevamos ya 2 años larguitos trabajando por el proyecto. Usted nos está hablando de 1.007 huertas que existen en este momento, pero de pronto muchas personas están diciendo, ay, nosotros queremos acceder al programa. Primordial es que sea una familia con riesgo de vulnerabilidad o en un momento pues, de vulnerabilidad. ¿Quiénes son entonces esas familias que pueden aplicar a este programa? Sí, mira, nosotros pedimos unos requisitos que son básicos para que las familias puedan ingresar al programa. Tenemos familias vulnerables como madres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, familias o personas que han tenido alguna dificultad desde el punto de vista de víctimas, o sea, que han sido víctimas, que han sido víctimas de conflicto armado, desplazados, retornados, y familias que hayan tenido niños en condiciones de desnutrición. Esas familias también son muy importantes para nosotros porque lo que queremos es tratar de reivindicar esas deficiencias que han tenido los niños para empezar a mejorar las condiciones saludables para ellos. ¿Y cómo aplican estas familias al programa? Realmente tenemos 3 alternativas. Una de ellas es cuando nos contactan directamente, sea a través de las juntas de acción comunal, a través de las juntas administradoras locales, hacemos una visita con los técnicos para hacer una verificación, una focalización de que cumplan pues, los requisitos que nosotros pedimos, sobre todo el área, o sea, que tengan el espacio para poder sembrar su huerta.
La segunda alternativa es a través de los medios, las redes sociales y medios de contacto, donde nos solicitan un apoyo. Y la tercera es a través de una base de datos que tenemos de Familias Medellín. Allí están las familias más vulnerables de la ciudad. Y en la ciudad recordemos que hay más de 100.000 familias que cumplen la condición de vulnerabilidad. Entonces, allí en esa base de datos es donde nosotros seleccionamos los sitios, los barrios, las veredas y las comunas donde vamos a hacer toda la intervención. Parihueleando con vos es para los televidentes y con los televidentes. Así que les recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que participen, para que pregunten, para que comenten, opinen, qué sé yo, para que conversemos, que eso es la esencia de Parihueleando con vos, esta vez sobre el programa de Huertas con vos. Bien. Ay, Luis, pero venga, déjeme antojarlos con esa pregunta que usted les acaba de hacer. Estamos hablando de huerta con vos, pero muy bienvenidas las señoras que tienen su huertica o que tienen en el balcón que el tomate, el cilantro, y nos den también los secreticos, porque entonces aquí todos en Parihueleando con vos queremos aprender de vos, de ustedes. Ahora sí, Luis Ali. Bien, este programa, ¿por qué surge? A ver, se podría pensar que es un embeleco de hacer en la casa una huerta, ¿o responde realmente a una necesidad que le hace pensar a uno que es una forma de innovar en la forma de llegarle a la gente, ya no solo subsidiando sus necesidades, sino presentándole a la gente, a las familias más vulnerables, posibilidades, oportunidades de que ellos mismos produzcan lo que necesitan? Mira, ya es conocido a nivel mundial la problemática que tenemos del hambre y de la desnutrición. A partir de allí es donde se generan este tipo de propuestas, que lo que queremos es empezar a contrarrestar esas dificultades que tienen las familias. Por eso estamos hablando de familias vulnerables. Pero nosotros tenemos otro componente, otra aplicación, que son con familias que, a pesar de que tienen su acceso y su disponibilidad de alimentos, pueden tener la posibilidad de conocer el proceso de lo que nosotros hacemos y de empezar a mejorar también en sus estilos de vida saludables. Entonces, se origina el programa a partir de la necesidad, de los niveles que tenemos de desnutrición, niveles de hambre, niveles de escasez de alimentos, y a partir de allí lo que queremos es generar una red de ciudad donde siempre en los rincones del municipio de Medellín, donde estemos, donde podamos nosotros ir, se pueda hablar de lo que es el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. Nuestro alcalde decía, Federico Gutiérrez decía, que es más importante entregarle a las familias la forma de ser útil, de producir, de trabajar en familia, que estar entregando unos subsidios. Y estas familias actualmente están ahorrando más o menos en la canasta familiar 70.000 pesos. Cuéntenos entonces, Andrés, ¿qué es lo que cultivan estas familias en las huertas? Muy bien, nosotros entregamos realmente una variedad de especies, donde nos enfocamos en lo que son las hortalizas. Entonces hicimos un estudio de lo que más se puede cultivar en nuestra zona y lo que más consumen las familias. Entonces allí definimos un kit de insumos. Ahí tenemos tomate, zanahoria, remolacha, lechuga, acelga, cilantro, pimentón. O sea, son las especies que más se consumen. En el kit rural, por ejemplo, entregamos 14 especies. En el kit urbano manejamos 9 especies. Más adelante les puedo explicar un poquito más cuál es la huerta urbana y cuál es la huerta rural. Bien, estamos parihueleando con vos, Andrés, con vos, Luis Alirio, y con vos estamos parihueleando desde Expo Finca en Plaza Mayor. Estamos hablando de huertas con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Huertas con vos. Programa de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. De eso estamos conversando hoy, esta tarde, desde Expo Finca, aquí en Plaza Mayor, con Andrés Alarcón,
coordinador de este programa, de Huertas con Voz. La información del programa dice que hay una etapa de formación a las familias que van a tener o tienen una huerta en la casa. Pues yo me pregunto qué tanto realmente hay que enseñarles, pensando en lo siguiente: las familias más vulnerables viven en los sectores más populares de Medellín. Y muchas de esas familias son precisamente campesinos que vinieron hacia la ciudad, expulsados por la violencia, por el desempleo, la pobreza, en fin. Y ellos ya saben cómo se hace una huerta, ¿o no? Luis Alirio, tienes toda la razón. Les doy un dato, más del 60% de las familias que están con nosotros hasta este momento en el programa son de arraigo campesino. O sea, han sido familias que han venido desplazadas de otras zonas y se han ubicado en las zonas altas periféricas del municipio. Allá nosotros tenemos una intervención muy interesante, y es porque cuando entregamos la parte formativa, la parte pedagógica, nosotros no llegamos imponiendo lo que nuestros técnicos saben. Lo que hacemos es un intercambio de saberes, lo que ellos saben, lo que nosotros proponemos, y con eso hacemos una construcción, y eso es lo que queda plasmado en la huerta. Por eso nosotros manejamos una metodología que se llama Aprender Haciendo, y allí donde escogemos una huerta que va a ser la huerta de aprendizaje. Es la huerta modelo, piloto, laboratorio, donde hacemos ensayos, donde utilizamos determinados tipos de semillas, de insumos, para mirar las comparaciones del desarrollo de las especies, de las plantas que tenemos ahí, y con eso damos como una especie de tesis de lo que es en sí la huerta de acuerdo al sitio donde estemos. Muchas de esas, disculpe Natalia, muchas de esas familias tienen el conocimiento sin duda, como dice usted, pero no tienen los recursos para adquirir los insumos, para pagar el mantenimiento o sostenimiento de la huerta misma. ¿Cómo consiguen esto? Sí, Luis Alirio, el proyecto afortunadamente tiene la capacidad para entregar los kits de insumos. O sea, nosotros damos los insumos agrícolas a esta familia, a cada una de las familias que trabajan con nosotros en el programa. Bueno, les contamos que nuestra línea telefónica es 268-6033 para que nos llamen, conversen también. Si quieren, pues van a estar mirando todas las imágenes que tenemos aquí desde Expo Finca, entonces podemos hablar un poquito de lo que pasa en el campo. Huertas con Voz, tuvimos una llamada desde Holanda. Alberto Restrepo nos decía que qué tan interesante este programa, Andrés, porque cuando él vivía en Colombia no existía este programa, y de verdad que incentiva muchísimo ver cómo estamos progresando también aquí en Colombia. Le cuento que en Europa, donde no hay espacio para cultivar, en las ciudades estaban las personas teniendo sus tomates, el cilantro, las hortalizas en los balcones. Señor. Alberto Restrepo, don Alberto Restrepo. Alberto Restrepo entre holandeses, eso es paisa. Con seguridad. Salúdelo, mándele un abrazo. Antioquia en los Países Bajos, a don Alberto Restrepo, un saludo muy grande, hombre. Vea, Luis, yo tengo por aquí que hay diferentes clases de huertas que trabajan en el programa Huertas con Voz. Hay una, por ejemplo, que es las escolares. Entonces, los colegios se pueden también unir a este programa. Cuéntenos qué tienen que hacer los colegios y las escuelas para estar en este programa de Huertas con Voz. Claro, Natalia. Mira, nosotros trabajamos con instituciones educativas oficiales que hacen parte, obviamente, del municipio de Medellín. En este momento tenemos 53 instituciones que están trabajando con nosotros el modelo de Huertas con Voz. Es muy fácil realmente participar del programa. O sea, hacer una solicitud, nosotros hacemos una visita de verificación. Se requiere que haya un cumplimiento de unos requisitos por parte de la institución, donde las tres partes de la institución se comprometen con cumplir con el proyecto, que son las directivas y docentes, los padres de familia y los estudiantes. Allí ¿Y los padres de familia cómo se comprometen? Los padres de familia tienen una labor muy importante, y es replicar lo que se está haciendo en el colegio o en la escuela con los niños, y lo replican en sus casas. Y también nos apoyan mucho en lo que es el mantenimiento y sostenimiento de la huerta, sobre todo en días de receso escolar, como en vacaciones, por ejemplo, donde se hace el mantenimiento de la huerta para evitar que se nos deteriore y se nos caiga. Y hay familiares e institucionales. Hablemos rápidamente de esas dos. Las institucionales, tenemos un concepto muy interesante ahí, y es el valor pedagógico y de utilidad ocupacional que le damos.
porque estamos enfocados con personas que son vulnerables. Hablamos de adultos mayores, centros de jóvenes en riesgo, de mujeres en riesgo, niños y niñas en riesgo. Entonces allí tratamos de dar como una mayor, un mayor trabajo en lo que es la parte social, de valoración, de autoestima. Por eso tenemos incluso psicólogos en el equipo que hacen ese trabajo, y eso ayuda a crecer aún más lo que es la autoestima de cada persona. Entonces, hemos encontrado personas que prácticamente no le ven sentido a la vida, y a partir de este tipo de procesos hemos logrado mejorar esa situación. ¿Cómo resulta una familia beneficiada con este programa? Es decir, ¿qué cosa hace, qué mecanismo hace que determinadas familias estén en el programa y otras no? Sí, como le decíamos ahora, lo primero es la condición de vulnerabilidad. O sea, ese es el primer paso. Lo segundo, que tenga el área disponible para poder sembrar. Entonces, si es en zona rural, estamos hablando de corregimientos, debe tener el área por lo menos de 100 metros cuadrados donde hacemos el establecimiento de la huerta. Si es en zona urbana, hablamos de 10 metros cuadrados como mínimo, es decir, un patio, una terraza, un solar, donde se pueda hacer trabajo. La familia que no tenga ni terraza ni terreno, por vulnerable que sea, no tiene opción. Hemos buscado algunas opciones con estas familias, y ya de hecho tenemos alguna familia en el proceso que son huertas asociativas. O sea, es una flexibilidad que hemos tenido nosotros dentro del programa para que estas familias puedan ingresar, y tenemos varios núcleos de familias en zonas de terrenos del Estado, donde por mucho tiempo ellos han venido trabajando, y ahí están trabajando con nosotros el proceso de huertas. La mayoría de familias son de la unidad de víctimas. Tenemos una articulación muy importante con ellos, donde les tomamos de las familias y las insertamos a un proceso productivo, que es el de Huertas con Vos. Bien, Andrés, tenemos otra llamada, y es desde Sabaneta, Alberto Restrepo. Otro Alberto Restrepo, vea qué maravilla. Pero de Sabaneta, don Alberto. Desde Sabaneta, muy buenas tardes, Pariboleando con Vos. ¿Aló? Se nos cayó la llamada, no lo estamos escuchando, don Alberto. ¿Será que tiene el televisor muy duro? ¿Le tiene que bajar todo el volumen al televisor? Nos colabora, por favor, y entonces lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Antojadito de venirse para Plaza Mayor? Una belleza de programa, los felicito, es una belleza para Plaza Mayor. Los felicito y... ¿Aló? Sí, aquí lo estamos escuchando, don Alberto, adelante. Mire, es que yo estoy interesado en a ver cómo hago, porque yo tengo una tierrita en Fredonia, Antioquia, y pues no tengo nada cultivado, entonces quisiera ponerla a producir, pero desconozco de toda la cuestión de la agricultura. Ah, maravilloso. Porque yo soy campesino, pero me fui desde muy joven para la ciudad, y pues no recuerdo nada de lo que es la agricultura, y estoy muy interesado en eso. Muy bien, gracias, don Alberto. Ya Andrés Alarcón, de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, le va a responder. Gracias, don Alberto. Pariboleando con Vos, Andrés. Sí, don Alberto, ¿qué tal? Le informo que, o sea, el proyecto nuestro está dirigido para el municipio de Medellín. Es un programa netamente de la Alcaldía de Medellín. Yo lo invito a que se acerque a la Secretaría de Agricultura de su municipio, en este caso nos habla de Fredonia, para que pueda indagar, pueda consultar acerca de los programas que tienen desde allí, para que pueda trabajar entonces el terreno y hacer el montaje de la huerta o de la explotación agrícola que requiera. Pero ustedes de pronto no tienen cursos en Medellín o en el área metropolitana para que las personas que no podemos acceder al programa de Huertas con Vos podamos aprender un poquito a cultivar. Nosotros sí tenemos una extensión importante en uno de los componentes que se llama Huertas Gestionadas. Allí podemos hacer una capacitación, un acompañamiento a personas que lo deseen, pero nos enfocamos y priorizamos familias y habitantes del municipio de Medellín. Las familias que resultan beneficiadas con este programa son familias, ya ha dicho usted varias veces, vulnerables, pero podría haber condiciones que haga que haya mayor prioridad para unas que otras, estando en el mismo nivel de vulnerabilidad, por ejemplo, víctimas del conflicto armado. ¿Qué? Sí, Luis Alirio, nosotros tenemos una escala, una medición de los requisitos. El principal es donde se cumple la condición de vulnerabilidad, que son madres, cabeza de familia, personas en situación de discapacidad, adultos mayores. Sigue una condición que es el tema de víctima.
O sea, personas que están, o familias que están registradas con la unidad de víctimas, inmediatamente pueden hacer parte del programa. Y también tenemos una condición que son los, lo que decía ahorita, los niños y niñas que han tenido dificultades en la parte nutricional, que han sido vulnerables en este sentido, también ingresamos a esas familias al programa. Entonces, vamos incrementando y vamos incluyendo las familias de acuerdo a esos rangos de cumplimiento de, las, de los requisitos. Hay otra cosa muy importante también, y es que las familias, nosotros lo que pedimos es que la familia tenga un compromiso también de parte de ellos. O sea, no es solo ir, venga, yo lo incluyo al programa, venga, trabajemos, sino que ellos también haya una corresponsabilidad entre las partes. Por eso nosotros hacemos un primer taller de acercamiento que se llama el taller de socialización. Ahí es donde explicamos cuáles son los alcances del programa, quiénes son los actores que realizan el programa y cuáles son los compromisos que tenemos entre las partes para poder lograr el éxito de la huerta. Huertas con Voz, otro programa de la Secretaría de Inclusión Social, Derechos Humanos y Familia de la Alcaldía de Medellín. Estamos parihueleando con vos desde Plaza Mayor en Expo Finca. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Voz. Parihueleando con Voz, esta tarde conversando desde Expo Finca sobre el programa de la Alcaldía de Medellín, Huertas con Voz. Se trata, pues, obviamente de huertas caseras para familias, para las familias más vulnerables de la ciudad. Doctor Andrés, uno menciona huertas caseras a los amigos, a los familiares, en fin, y la gente se imagina que una huerta casera es donde siembran aromáticas, hojitas menores, cositas pequeñas, pero a ver, una huerta casera de las que estamos hablando hoy, de este programa, ¿qué cultivan realmente? Es decir, aquí hay hortalizas, hay cebollas, hay papas, de pronto hasta yucas, qué sé yo, ¿qué hay en esa huerta? Sí, Luis Alirio, hay una situación muy particular y lo que define el modelo, y es que nosotros trabajamos y cultivamos es para satisfacer el hambre, o sea, para proporcionar alimentos. Claro. Entonces, las aromáticas, nosotros no le hacemos mucho enfoque desde el punto de vista del cultivo como tal o del área como tal, porque las familias en sí, sobre todo en la zona rural, hemos identificado que tienen esas especies de aromáticas. Nosotros tratamos de entregar y de producir y de aumentar volumen en las especies que necesitamos para el consumo. Para aumentar el consumo, que es uno de los indicadores que tenemos nosotros en el programa, aumento del consumo per cápita, es decir, persona a día, de hortalizas y frutas. Entonces, por eso, nuestra huerta es más grande a comparación de las huertas típicas que cualquier ciudadano puede pensar que se debe tener, que son dos materas o unas canastillas. Nosotros vamos mucho más allá, necesitamos aumentar volumen de producción y por eso hacemos tanto énfasis en las hortalizas. Nuestra línea telefónica 268-6033 para que nos llame, para que parihueliemos, para que nos enseñen ustedes si están cultivando sus huertas en las casas o si de pronto tienen necesidades y quieren acceder a ese programa. Para eso tenemos aquí hoy a Andrés Alarcón. También hemos visto en el noticiero Telemedellín, Andrés, por ejemplo, la huerta en sueño con doña Gloria Moreno. Ella nos ha estado contando, nos contó pues cómo tenía su huerta. Eso ha sido para ella una maravilla, no solamente desde la parte de cultivar y tener acceso a de pronto a comida que no podía acceder, sino también por la parte, pues al cultivar es como un bienestar. Cuando usted cultiva, cuando interactúa con la tierra, con las plantas, hay un bienestar. Entonces, ¿cómo ha sido esa repercusión en la sociedad? ¿Cómo ha sido todas las metas que ustedes han logrado con estas 1.007 huertas que tienen ahora y con estas familias a las que están favoreciendo? Natalia, le cuento que el proyecto tiene 10 indicadores definidos de impacto y de resultado,
pero también hay otros indicadores que están por detrás de esa labor que hacemos y que no los sumamos y no los identificamos fácil, que son, nosotros les decimos, intangibles, y es precisamente ese contenido social. O sea, cómo a partir de la familia empezamos a tejer esa red social, a manejar la parte social, a incentivarla, a facilitar los medios para que las familias empiecen a unirse otra vez, y eso lleva a que las mismas comunidades también logren este objetivo. Entonces, partimos de lo que es la familia, que es la unidad más importante que nosotros siempre pregonamos, y a partir de ello, como trabajamos en núcleos de familias, todas las familias están en la misma huerta aprendiendo, en la huerta de aprendizaje, y allí hemos encontrado que hay un crecimiento de tejido social en esa zona. Entonces, el caso específico que nos cuentas de Doña Gloria es una experiencia muy bonita, porque ella ha tenido, desde el punto de vista de la salud, ha tenido una mejoría importante, un impacto importante por el trabajo que ha tenido en su huerta. Eso le ha ayudado muchísimo. Incluso su hijo es autista, Andrés, nos ayuda mucho con el proyecto. Y él también ha tenido unas condiciones muy bonitas, donde ha tenido un desenvolvimiento mejor, donde ha tenido como más apego y más sentido de pertenencia de lo que tienen. Allá donde está la huerta no tenía nada, era un solar baldío, no tenían absolutamente nada, maleza. Hicieron la limpieza, hicieron el trabajo, y hoy es una, o sea, es demostrar, es una belleza. El alcalde quedó encantado con lo que vio allá, con la experiencia que vio con Doña Gloria. Parihueleando con vos. Vamos a Nuevo Occidente, allá arribita entre San Cristóbal y Robledo. Hay Carlos Agudelo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está, pues? Bien, ¿y usted, hombre? Oh, aquí en la casa escuchando el programa, estoy interesado, pues, porque yo tengo aquí una huertecita y no tengo, pues, como meterle gallinacita, siempre pues hay maticas con moniguita que recojo del potrero, pero quisiera como enterarme mejor a dónde voy, a qué parte de la Alpujarra, o para que me hagan una visita al terreno a ver si es viable alguna ayudita con insumos. Muy bien, don Aicardo, Nuevo Occidente, doctor Andrés. Sí, le cuento a don Aicardo, nosotros en Nuevo Occidente ya tenemos la experiencia de huertas, tenemos más de 60 huertas en esta zona. Yo lo invito a que se acerque a nuestras oficinas en América para que nos haga la solicitud, o a través de vía telefónica puede contactarnos en la oficina al 385-5555, extensión 5444, 385-5555. Extensión 5444. Nosotros atendemos la solicitud, un técnico le hace la visita, lo evaluamos para que haga parte del proyecto. Entonces, es muy fácil, es muy sencillo. Hombre, ¿quién cuida la huerta? ¿Quién la cuida? Si es una familia vulnerable que necesita trabajo, entonces el señor de la casa tiene una chacita en el centro, pues tiene que atender su trabajo. ¿Quién va a cuidar la huerta? Son huertas familiares. Hablamos ahorita de la unidad de familia. La familia es una unidad y es la empresa más pequeña y más importante que hay universalmente. Toda la familia está comprometida con el proceso de la huerta. O sea, desde el abuelito hasta el niño más pequeño. El niño más pequeño va y riega la matica o va y cosecha el tomatico. Y todos hacen parte de este proceso. Lo que pasa es que el mantenimiento y salir de una huerta es cuestión de una hora en el día. Es realmente muy fácil. Después de que esté implementada, con una hora tiene para hacer el mantenimiento que requiere la huerta. Y una hora, sí, uno la tiene que quedar todo el día cuidando la huerta. Nuevo Occidente, Doña Gloria, con la huerta en sueño, está en San Javier, sí, ¿cierto? San Javier, bueno, ¿qué otros lugares en Medellín, en qué otros lugares hay huertas? Usted me decía ahorita que en todas partes, pero contemos un poquito dónde hay. Perfecto, estamos en Bello Oriente, estamos en Comuna 3, estamos en Comuna 8, estamos Comuna 9,
en todos los corregimientos. En los 5 corregimientos estamos en varias de las veredas de estos corregimientos. ¿Y las personas en los corregimientos a dónde van? ¿Tienen que ir hasta la Alpujarra o en los corregimientos no, hay quien los atienda? No, nosotros tenemos enlaces en los corregimientos donde nos hacen llegar la información y nosotros nos desplazamos hacia allá. O sea, las familias nunca tienen que venir a nada, a buscarnos a nosotros la oficina, para nada. Nosotros hacemos todo el acompañamiento in situ, es decir, allá en la misma huerta. El técnico está alrededor de un año haciendo acompañamiento con esas familias que nosotros trabajamos en el proyecto. Hombre, si una familia no está en condición de vulnerabilidad, pero quiere tener una huerta... Es que usted está antojado de huerta, por eso está preguntando tanto eso, ¿cierto? Montemos una. ¿Puede encontrar ayuda en la alcaldía? Sí, Luz Alirio, claro. Nosotros tenemos una de las alternativas que se llama Huertas Gestionadas. Allí tenemos un abanico de posibilidades para las familias o personas que no sean vulnerables, pero que quieren conocer algo más acerca de lo que es la seguridad alimentaria y lo que es el montaje de la huerta. Tenemos algunas familias interesadas, por ejemplo, en el poblado. Nos llamaron, nos solicitaron que la asesoráramos. Hay un tema muy importante, un fenómeno muy importante y que muchas veces se nos pasa por alto, y es el tema de la malnutrición. O sea, yo tengo el alimento, tengo el acceso y la disponibilidad, pero lo consumo, no sé cómo consumirlo, lo consumo en exceso o no sé qué tipo de alimento consumir. Eso lleva a un problema, una dificultad, que es la malnutrición. Ahí también trabajamos con los nutricionistas que tenemos en el programa, también hacemos un trabajo importante en guiar a las familias para que mejoren ese consumo y tengas hábitos de vida saludables para una alimentación sana. Estuvimos en Nuevo Occidente, estuvimos ya en varias partes, ahorita nos vamos para Buenos Aires con John Zapata. John, muy buenas tardes, parihueleando con vos. John, por favor le bajas todo el volumen al televisor para que nos podamos comunicar, porque no te estamos escuchando en este momento. Aló, aló. Buenas, oh, ¿aló? Ahora sí, muy bien, John, adelante. Buenas tardes. A todos les deseo una buena tarde. Al doctor Andrés, yo quisiera hacerle una pregunta. Mire, acá, después de las mellizas, en mi casa, en la parte de atrás, tengo una parte de 8 metros por 8 metros, y yo soy enfermo por todo lo que es el campo. Y le digo, eso allá no tienen ahí, yo quisiera colocarle eso, pero no pertenezco a una familia vulnerable. Quisiera saber cómo hago, porque sembré así unas semillitas de ají, y eso me tiene loco porque eso está creciendo y yo no sé ni qué cale ni nada, pero eso crece solo, entonces no sé qué hacer. Don John, muchísimas gracias. Le cuento que usted no es el único. A mí se me están muriendo los cuernos del balcón. Entonces, muchísimas gracias, John, por la llamada. Pero los cuernos no son para comer. Ah, pero no son para comer, pero son maticas. Y ahí está la cuestión. Andrés, le respondemos, por favor, a Don John. Muchas gracias, Don John, parihueleando con vos. Sí, claro. Don John, le informo que en esa zona ya empezamos proceso este año. Allá tenemos 19 familias en la zona de Miraflores. Eso es ahí cerca de las mellizas donde usted ahorita nos relataba. Como usted no es familia vulnerable, yo lo invito a que participe con nosotros en la alternativa de huertas gestionadas. O sea, yo le puedo enviar un técnico, un profesional, para que lo asesore. Identificamos, hacemos un diagnóstico de lo que requiere en su predio y podemos trabajar. O sea, no hay ningún problema. Ese tema de los ajíes y ese tema de las otras cositas, nosotros con mucho gusto los podemos ayudar a solucionar. Bien, los cuernos no me los van a ayudar a solucionar porque no pertenecen a la canasta familiar. Estamos parihueleando con vos, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos, esta tarde conversando sobre Huertas con Vos, programa de la Alcaldía de Medellín, mediante la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Nos decía el doctor Andrés Alarcón, a ver, es que no solo las familias, estas familias vulnerables,
tienen la posibilidad de tener una huerta en la casa, sino que también tienen la posibilidad de aprender, cuando no tienen el conocimiento, a cultivar la huerta. Pero es que también tienen la posibilidad de aprender a hacer comidas ricas con lo que cultivan. ¿Cómo es eso, doctor Alarcón? Sí, señor. Nosotros tenemos tres áreas de capacitación. El área técnica, cuando le enseñamos a sembrar, a implementar su huerta, a producir. El área social, que trabajamos dos temas, dos talleres muy bonitos, muy específicos, que es la apropiación que tiene la huerta con la familia y la sostenibilidad que le damos a esa huerta. Y el taller, tenemos dos talleres nutricionales, uno que es toda la parte de seguridad alimentaria, la propuesta de los cinco colores, o sea, por ejemplo, el tomate es color rojo, ¿qué me aporta como beneficio para la salud? Y el último taller es un taller que se llama preparación de alimentos, preparación saludable de alimentos. En ese taller, el gastrónomo que tenemos va, se desplaza a la zona donde están las familias y ahí hacemos el taller con ellos. ¿En qué consiste el taller? Tenemos unas recetas que ya están definidas, son recetas que se sacan de las especies que tenemos de la huerta. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer crepes sacados de la huerta. El crepe puede valer 2.000 o 3.000 pesos. Pero en cualquier parte vale 25 o 30 mil. Vegetariano, sí, y la, vegetariano y o incluso la harinita, en la parte, el huevo y la leche. Exacto, en la parte proteica nosotros también entregamos una ayudita con unos ingredientes, donde entregamos parte proteica, por ejemplo el pollo, y se hace, el taller dura 4 horas, porque todos hacen parte del proceso de manipulación y de preparación de los alimentos como tal, y entre todos comparten lo que se preparó, o sea, el almuerzo es para todos. O sea que la gente también tiene la posibilidad de entonces de saber, de conocer qué propiedades tiene lo que siembra, ¿cierto? El potencial nutritivo de las plantas que tiene. Correcto. El nutricionista se encarga de eso, de enseñarles cuáles son las propiedades que tienen estos alimentos, sobre todo los que nosotros entregamos, que es donde nos enfocamos más, para que ellos aumenten el consumo. Lo que les hablaba ahorita del indicador que tenemos de consumo. Nosotros necesitamos, el proyecto lo que busca es aumentar el consumo de hortalizas y frutas en la población vulnerable que tenemos nosotros entonces beneficiada. Y bueno, y los alimentos son dependiendo entonces del clima, porque es diferente el corregimiento de Santa Elena a de pronto barrios en la ciudad de Medellín. ¿Ustedes ya tienen detectado qué alimento se produce en cada barrio, en cada comuna, en cada corregimiento? Sí, Natalia, nosotros el kit que tenemos ya está comprobado que esas especies dan en cualquier zona del municipio de Medellín. Aparte de ello, les cuento también que estamos empezando una nueva propuesta que se llama Custodios de Semillas. Semillas nativas. Tenemos en este momento 20 familias, 20 huertas que están recibiendo las semillas que nosotros les entregamos para empezar a multiplicarlas con las demás familias y hacer una red de semillas nativas en la ciudad. Y estas es donde se pueden conseguir, porque esas sí las podemos tener en el balcón Luis Alirio, ¿cierto? Esas se pueden conseguir, es fácil conseguirlas. La idea es que se puedan sostener. O sea, yo puedo tener un frijol Uribe rosado, pero cosecharlo y mantenerlo en cultivo, o sea, siempre estarlo sembrando, no dejarlo agotar. Eso es lo que pasa con algunas de las semillas que desafortunadamente, como son semillas de variedad, no pueden reproducirse. Estas especies nativas sí las podemos mantener a través del tiempo. En las huertas se pueden tener algunos animalitos, cerdos, vacas, o no sé, o gallinas. Claro que sí, hemos tenido experiencias donde se tienen aves de postura, se tienen pollos de engorde, cerdos. Piscicultura, por ejemplo, en palmitas, hay veredas donde utilizan mucho la piscicultura también. Eso nosotros directamente no lo manejamos, podemos hacer la asesoría. Por ejemplo, en el caso mío, yo he hecho capacitación en lo que es aves de postura y depende de lo que la gente requiera, entonces nosotros tratamos de suplirle la necesidad, pero directamente en la parte pecuaria no lo estamos manejando. Bueno, yo tenía entendido que estas huertas son orgánicas, porque acabamos de tener una llamada, un televidente nos preguntaba que si estos cultivos son orgánicos, que si podían tener productos orgánicos. Entonces usted nos esclarece, por favor. No, y yo quisiera, porque mucha gente no tiene claro esto. Todos los productos que uno siembra en la tierra no son orgánicos.
Sí, en parte tienes razón. O sea, todos los productos que uno siembra de la tierra, todos son orgánicos. ¿Qué pasa? Que hay unas ayudas extras para producir esos alimentos. Y esas ayudas extras, cuando vienen de síntesis química, o sea, cuando son de agroquímicos, es donde tenemos la dificultad, porque puede haber contaminación, pueden haber trazas de esos residuos que nos hacen daño cuando los consumimos. Entonces, los que denominamos alimentos orgánicos o cultivos orgánicos son los que no tienen químicos. Correcto. Que es el tema de nosotros. Los que les ayudan como a crecer, los químicos para crecer, porque hay unos que son los pesticidas y los otros para crecer. Pero entonces, estas huertas son orgánicas, ¿por qué no nos cuenta rápidamente cómo podemos tener la huerta orgánica? Porque entonces, ¿cómo hacen para que el tomate, para que las hortalizas, pues no les lleguen estos animalitos, los insectos? Sí, muy buena pregunta. Nosotros trabajamos 4 propuestas de sostenibilidad dentro de la huerta. O sea, una huerta exitosa debe cumplir las 4 propuestas. La primera es la planeación de la huerta. O sea, ¿qué sembramos en cada sitio? ¿Qué asociación de plantas o de especies utilizamos? Porque las plantitas entre ellas también se protegen, eso se llama alelopatía. La segunda es biocompostaje, o sea, producción de abono. Las familias deben de producir su abono, su propio abono, abono orgánico para la alimentación de esas plantitas que están creciendo. La tercera es la producción de biopreparados. Son unos preparados orgánicos que utilizamos para el control de plagas y de enfermedades. Y la cuarta es la producción de semillas, lo que les hablaba inicialmente, del tema de las semillas nativas, de cómo esa familia, al tener esas semillas, no tiene que estar esperando que llegue alguna entidad a llevarle semillas, sino que ya la van a tener ahí de manera permanente. Entonces, con esas 4 propuestas, nosotros estamos diciendo que la huerta nuestra es una huerta orgánica, con producción limpia, y donde no estamos dependiendo de productos químicos o de otro tipo de productos que nos puedan alterar esa calidad de producción limpia que tenemos con la producción. Hombre, estamos llegando al final y bueno, sería saber cuántas personas trabajan en este programa, qué tantos profesionales se necesitan, expertos o especialistas en cultivos, qué orientadores de esto de cultivos limpios o no limpios. Sí, en este momento, Luis Alirio, nosotros trabajamos, somos 12 profesionales en el modelo Huertas con Vos. Estamos, como les dije ahorita, en toda la ciudad, en todas las comunas. Es interdisciplinario el equipo, tenemos sociales, tenemos agrónomos, agropecuarios y tenemos los nutricionistas. Realmente, de faltarle, pues siempre, o sea, siempre nos falta personal. Tenemos una magnitud grande, yo les dije al inicio que son 100.000 familias vulnerables. Realmente siempre nos va a faltar, pero paso a paso, a medida que vamos avanzando y vamos haciendo este cubrimiento con la familia, yo creo que podemos ir dando unos resultados importantes en torno a lo que es la ciudad de Medellín. Oiga, a sembrar, ¿qué podemos enseñar los comunicadores? A sembrar muchísimas cosas, pero ¿sabe qué le iba a decir? Que lo que me gusta de este trabajo es de corresponsabilidad, este trabajo es con vos, Luis Alirio, con vos, porque las familias aportan el trabajo y el terreno, y la Alcaldía de Medellín les está dando los insumos y el conocimiento. Entonces, esto es todo para la transformación de la ciudad. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros, por parihuelear con nosotros y por el trabajo que está desarrollando en Medellín y en los corregimientos, Luis Alirio. Bien, Natalia, doctora Alarcón, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también, muchas gracias. Esto es Parihueleando con Vos. Volvemos a vernos el lunes. Chao.